Vamos en 3, 2, 1, tiempo. Comienzo, porque el huevo no se me achica, porque siempre represento a toda la clica. Quería ganarle al otro, para vengar a la chica. Yo hago todo, pero mira, mira, se me ubica la men. ¡Qué increíble! En batalla, primo, lo veo como un minuto libre. La vida es un kinder, tú te sientes como de 18 teniendo 13, yo de 20 y como de 15. Sigo fluyendo, sigo viviendo, y para más que sea fumón de mierda, en la mañana paro corriendo, con 5 cheques, y mi rutina son de 4 y media a 7. También me levanto a las 3, me levanto a las 5 con pura estupidez, me levanto a las 7, un troncho a la vez, a veces me despierto a las 2, comienzo a calentar mi té. Mi tesis, por si acaso, porque paro escribiendo, pero no soy preparadazo. Así que tranquilo, quédate paso. Los que se meten con cito se ganan un lapazo. Pero igual, improviso, al momento me empilo, porque si quieren ganar renegando, hasta tranquilo. Di lo que quieras, todos son testigos que ahora este colectivo es mío. ¡Cambio! Tírame un lapazo y yo te tiro dos. Mano no puede con este estilo que es atroz. Mano, yo también te devuelvo el golpe, cabrón, pero prefiero que no, porque esta mierda es hip hop, huevonazo. Y lo que habla ahora enseguida, quiere hablar de droga siempre en toda la movida. Hermano, de verdad ya la tienes perdida. Fue un minuto, un tutorial de cómo arruinar mi vida. Mano, no lo sé, pero rapeas muy pegado, y de la mirada tú me has hablado. De verdad, de eso te tiraría en tu destino, pero la tienes tan perdida que no encuentras el camino. El camino hacia la paz, dime dónde encuentro más. Dime para dónde vas, o si no, ¿dónde estarás? Un minuto parado, así se quiere quedar. Yo me paro también, concurso de miradas, pero me va a ganar porque hace tiempo que no parpadea. Hermano, de verdad que en esto me quedaría sin ideas. Tirarte a ti sería como tirarle a alguien de pajea, porque pase lo que pase, el jurado me hará la fea. La misma huevada de siempre, y lo sé, tira y representa lo de siempre también. Mano, eres rap donde, yo lo sé, pero hace tiempo límite cero, representa más a Miguel. ¿O acaso hay alguna mala situación? Yo entiendo tu posición, pero que el que está atrás tuyo, aunque es pesado, no haga que pese tu votación. Porque claro, porque está allí detrás, diciéndote, vota porcito tú nomás. Porque te juro que nadie nunca lo verá, y todo el mundo sabe que es así, porque este huevón el video no subirá. Ya va todo tiro a este feo, 14 fechas huevón que no sube los videos, solamente porque siempre Raptón da campeón a tus torneos. ¿Acaso por Fox te retaron? Dime si hay mechas, que si tú paras, yo paro, huevón. Porque es esa situación, aparte nosotros tenemos una infiltración. Dime el estado de Raptón, de tenemos a Sor. Huevonazos, mano, huevonazos. Todos los payasos, mano, este es el loco. Te reto a hablar un minuto entero sin mencionar de droga. Cambio, cambio, cambio. Pero igual tranquilo, le gano con similitud. Él es tu causa, siento un déjà vu. Mano, la cuarentena tiene más tiempo rapeando que tú. Manito, mi causa ni siquiera tiene nivel. Y me está representando San Miguel. ¿Lo escuchó? ¡No se la cree! Dime qué pasó, ¿qué es el combate? Me pareces a uno de mis bates. No porque te he quedado el mate, sino porque la rila era de chocolate. ¿Y por qué defecas? Tu ritmo más feo que mi rival de floripondio sea seca. Me gusta la droga, me gusta la grifa, un polvo con una culona como a Wiz Khalifa. Me gusta eso. Y si lo notas, no es un tutorial de cómo cagar tu vida, es una vida loca. Y es bueno, pendejo, que aprendí de golpes de la calle, tú de los consejos de tu viejo. Oye, ¿qué ha pasado? Si tu viejo te dice que la marihuana es mala, te ha cagado. Con consuelo, hay gente con casa y ya no se le cae el cabello. 3. Pero vamos en 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba! Pero vamos en 3, 2, 1.
tiempo. Esta idiotaza yo ya le gané, porque Baljik no tiene más ingenio que Fer. Así que tranquilo, dime qué fue ayer. Yo vengo a rapear, aguanto un tumbo a la vez. Vale. A la vez lo que dice este día, no tiene más inteligencia, pero sin más palabrería. En serio, botaron réplica para este MC. Si se quema junto que estéis haciendo la de Esqui. La de Esqui, oye, mejor vete, que tú criticas al jurado mientras que le meto puñete. ¿Quién es bueno? ¿Qué pasó? Yo me voy como el mejor de la noche, tú como el más quejón. Si me quepo es porque hay tongo. Esa es la situación. En réplica, mano, ¿cuál es la condición? Parece un juzgado de izquierda, pulo posición. Pulo posición, por lo que perjudico y disputo. Pero mano, yo nunca me emputo. Sea lo que sea, disputo. Mano, hasta el organizador del evento quiere ser de nuestro grupo. Sigue trabando y sigue rellenando. Pero no te preocupes, igual por ti van a estar votando. Si mi viejo me dice que la droga es mala, me ha cagado. Pero con tu respiración la droga me la has pasado. ¿Me la he pasado? ¿Qué te ha pasado? La gente habla de drogas en el Callao. Pero ¿por qué te hiere? Yo consumo droga que te salva, no la droga con la que mueres. No, no, es el Callao, es Magdalena, donde por vírgenes nosotros hablamos de penas. No hablamos de otras cosas, de droga, esa tanda, porque solamente la usamos para olvidarla. Yeah. 3, 2, 1. ¡Pasados! ¡Pasaparacitos!